Leticia aparece en una comisión de investigación de corrupción del PP. Javier López Madrid, yerno de uno de los hombres más ricos de España, el constructor Villarmir, está imputado en varios sumarios de corrupción, tarjetas Black, Púnica, Lezo. Estudió con el rey Felipe VI y son amigos íntimos. Con la reina de España todavía más, es el famoso compi Yogi, el compañero de yoga de Leticia. La mujer del jefe del Estado defendió a López Madrid cuando ahí aparecía en sumarios enviándole aquel célebre WhatsApp, te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de El Mundo. Ya sabes lo que pienso, Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos queremos, nos respetamos. Un beso con Yogi. Imprudencia y prepotencia a partes iguales. Ahora el compi Yogi ha tenido que comparecer en la Comisión sobre Corrupción en el PP en el Congreso de los Diputados. El exconsejero delegado de OLE está acusado de pagar sobornos al PP y de quedarse parte de las comisiones de su suegro. Es decir, habría robado al mismo tiempo al Estado y al padre de su mujer. Ya ha sido condenado en el caso de las tarjetas Black, por tanto ya no es ni presunto, aunque tiene derecho a recorrer. Mientras se ventila su responsabilidad penal en otros sumarios de corrupción pepera, Podemos ha querido preguntarle en sede parlamentaria sobre Leticia. El momento más tenso de la comisión. El compareciente se pone nervioso cuando le preguntan por la forma afectuosa con que la reina se refería a él, compi Yogi. López Madrid se niega a responder a preguntas que considera fuera de lugar. Se queja al presidente de la comisión que le pide que responda a lo que considere oportuno. Leticia aparece por primera vez en sede parlamentaria en una comisión sobre corrupción. Y todos han pasado de puntillas. El entorno de amigos comunes reconocen que López Madrid supo empatizar con las obsesiones de Leticia, a quien de entrada detestaba por ser nieta de taxista pero de quien acabó haciéndose íntimo con el yoga y la comida sana. Iban juntos a comprar a tiendas ecológicas. Bebe agua para mantenerse en forma mientras espera la sentencia que lo envíe a prisión. De momento lo niega todo, nunca he hecho donaciones al PP. Los tribunales decidirán, pero López Madrid puede ser el nuevo caso Nos. Y este ya no afectaría al cuñado y a la hermana del rey sino directamente a la mujer del rey. O directamente al rey.